Está hecha la presentación, el doctor y profesor Robert Silva nos acompaña, precandidato por el Partido Colorado, y le decimos la buenas noches. Buenas noches, un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Se le ve bien, ¿eh? Ha hecho ejercicio para este raíz que seguramente está realizando. Entreno un poco para mantenerme en línea en primer lugar, pero sobre todo para distenderme. Claro. Bueno, de distensión no tiene nada la interna del Partido Colorado, ¿no? ¿Qué está pasando? Está muy tensa. Está más tensa incluso internamente, estoy hablando, de la que se puede observar en los otros partidos políticos. ¿Es una impresión falsa? A ver, se han generado algunos intercambios provenientes de algunos de los candidatos. Han habido algunas acciones que, bueno, que han generado intercambios. Pero yo digo, como vallista y como colorado, me gusta una interna que tenga muchos precandidatos, que haya equipos trabajando, que haya proyectos, que haya recorridas por el país. Pero eso es otra cosa, ¿eh? Estamos hablando de tensiones, de alusiones a otros que compiten, de indirectas y directas a otros que compiten. A ver, yo lo dije en su momento cuando se generó un acuerdo, lo dije personalmente. Nosotros estamos por la nueva política que hace tiempo que estamos trabajando y queremos en definitiva concretar este proyecto. Y lo nuevo va por los acuerdos a favor de propuestas que impacten en la vida de la gente y no por acuerdos en contra de candidatos o de proyectos. Entonces, creo que ahí se generó algo. En definitiva, por decir eso... ¿Qué se generó? No, se generó algún intercambio que en definitiva presenta cosas distintas, visiones diferentes. Nuestro proyecto es un proyecto a favor de... Nuestro proyecto es un proyecto nuevo en el sentido de luchar y de presentar propuestas que logren, en definitiva, que las cosas sucedan. Yo lo digo muchas veces y lo voy a seguir diciendo. Hay que pasar del decir al hacer. Todos están en contra de los ingresos directo a dedo en los gobiernos departamentales. Todos quieren concursos, todos quieren sorteos. ¿Todos quieren? Sí, pero somos pocos en teoría, los que presentamos propuestas para concretarlo. Y cuando presentamos la propuesta en un lado viene una excusa y cuando presentamos la propuesta en otro viene otra excusa. Por eso digo, ¿todos quieren? Es una afirmación teórica. Por eso digo, hay que pasar del decir al hacer, a que las cosas sucedan, porque en definitiva la gente es lo que quiere, que las cosas sucedan, que lo que es un, no tengo duda, la mayoría de la gente anhela, le parece bien, que exista la igualdad de oportunidades, que exista la transparencia, se concrete. Perdón, hay una pregunta que quiero realizar a partir de algo que afirmaba usted. Usted dice que gusta de la nueva política. ¿Qué es la nueva política? Bueno, la nueva política es esta forma de proceder, es... no solo decir, sino hacer, presentar propuestas. Como yo digo, mire, la gente a nosotros nos tiene que preguntar ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿Para qué lo quiere hacer? Y nosotros, al afirmar eso, al explicitar eso, tenemos que decir cómo. Por eso nosotros hemos presentado muchas propuestas y yo insisto mucho con los equipos y he pedido que referentes como Diego Sanjurjo salgan a la prensa a hablar, que salga Antonio Manzi, que coordina otro equipo de políticas sociales. La semana que viene vamos a estar presentando con Nicolás Albertoni y referentes del equipo de economía también, propuestas vinculadas al crecimiento. Entonces, que salgan los equipos técnicos, que son en definitiva los que conocen, tienen formación junto a otros que integran los grupos de trabajo y que le digan a la gente qué vamos a hacer y cómo. Usted habla de nueva política y hablaba, bueno, de la realidad del partido. Hay una cosa que está a la vista, que es, y uno se hace la pregunta, ¿por qué tantos cuestionamientos y tantos ataques a Andrés Ojeda, acusándolo de ser de la vieja política, incluso acusaciones de que maneja intereses extrapartidarios? Bueno, no de nuestra parte, ¿no? Nosotros no hemos realizado eso. Yo creo que siempre hay que trabajar por el lado... mejor de las cosas, es decir, reitero, propuesta. Convencido del proyecto que tenemos, convencido de los equipos que tenemos y convencido de que en este Uruguay hay que hacer muchas cosas. Miren, ¿sabe por qué se los digo?
porque yo tuve la responsabilidad junto a un formidable equipo de intervenir en el sector más uno de los más complejos del país. Para mí, la política pública fundamental de un país, que es la educación. Y siempre se dijo, no se puede, no se puede, no se puede, me torció el brazo esto, me torció el brazo lo otro, no, las cosas no suceden. Y sin embargo, nosotros logramos que sucedieran. Hay algunos que están en desacuerdo, otros a favor, otros más o menos, que hay cosas que también... Pero logramos que la educación se movilizara, que el sistema educativo comenzara un proceso de cambio. Y eso es lo que yo creo que hace falta para el país. Por eso nosotros presentamos un proyecto. Los otros dirán otras cosas, andarán por otro camino. Nosotros estamos en este partido que ha tenido como emblema siempre la justicia social, la movilidad social ascendente. Y sabemos que el 1 de julio tenemos que estar todos juntos. ¿Pero por qué cree que lo atacan tanto a Ojeda? ¿Cómo vio el acuerdo con Zubía, por ejemplo? A ver, no, el acuerdo con Zubía me parece fantástico en la medida que los acuerdos existen, son parte esencial. Lo que yo dije en su momento es que surgió como un acuerdo en contra de Robert Silva. Así se explicitó públicamente. No lo dije yo, lo dijeron quienes celebraron el acuerdo. Entonces, para mí, y lo tengo que decir, eso no está bien. Porque, en definitiva, me parece que lo mejor es acordar en función de propuestas, de ideas, que hagan confluir esfuerzos. ¿Y quién dijo que era contra Robert Silva? El propio Zubía, ¿no? Zubía. ¿Escuchaste? Sí, Zubía lo dijo. Sí. Dijo expresamente para que perdiera Robert Silva la elección. Si mañana el proyecto que usted encabeza no termina siendo ganador de las internas del Partido Colorado y gana Ojeda, ¿usted lo va a apoyar? ¿Va a hacer campaña por Ojeda? Yo les voy a decir la verdad. Estoy convencido que vamos a ganar las elecciones, pero convencido por lo que la gente me dice, porque recorro el país la segunda vez que estoy recorriendo. Y hay una adhesión de muchísima gente, no solo del Partido Colorado, sino gente que también viene de fuera del Partido Colorado. Me encuentro con muchísima gente, y lo tengo que decir, que valora lo hecho en la educación. Y dice, bueno, ha llegado la hora de votar proyectos, de votar personas, de votar propuestas. Entonces, reitero, convencido que voy a ganar la elección y convencido que vamos a trabajar por el fortalecimiento del Partido Colorado y desde el Partido Colorado por el fortalecimiento de un segundo gobierno de coalición que el país necesita indefectiblemente. Yo sé que estamos con Ojeda arriba de la mesa, pero una de la tarde que salió de la boca de Guzmán Acosta y Lara, también precandidato a la presidencia, se lo quiero preguntar porque dijo una cosa bastante importante. Dijo que Andrés Ojeda compra dirigentes de otros sectores, los compran todos los dirigentes del Partido Colorado y de mi agrupación sabemos que eso ha ocurrido. ¿Le consta a usted eso? Yo prefiero no involucrarme en temas... yo lo que tengo que... Lo he dicho siempre, miren, cuando he tenido que hablar con algún precandidato, he levantado el teléfono, sin perjuicio de manifestar mis discrepancias o mis puntos de vista distintos, como hice con un tema que tú me planteaste recién, porque me parece que está mal que las cosas nazcan así. Pero las cosas que tengo que hablar con los precandidatos, las hablo con ellos directamente. Levanto el teléfono y lo hablo... Prefiero hablar acá de propuestas, de por qué queremos cambiar el Partido Colorado, de por qué creemos que vamos a ganar la elección interna y el resto de las cosas personalmente. No me parece bien cuando viene alguien aquí y habla de otro compañero de partido. Lo que pasa es que tanto tuvimos a Andrés Ojeda la semana pasada, me parece que fue, habló también de unidad, de la importancia de no responder con ataques. Usted dice lo mismo, pero por otro lado parece que el partido se prende fuego de ataques de unos a otros. Con Robert Silva, que el que tenés enfrente, no. ¿Usted habló con, llamó a Ojeda o llamó a Costa y Lara? Yo las conversaciones que tengo también me disculparán, pero las mantengo en reserva. Pero yo les puedo decir que mi forma de actuar es hablar directamente. Y si tengo que decir algo a algún competidor en la interna, siempre va a ser a él directamente. Bien. Quedó de responderle una pregunta que le hizo a ver. Maggie. Si usted no gana y el ganador, por ejemplo, es Ojeda, ¿usted va a hacer campaña? Yo, mire, le voy a decir lo siguiente. Yo desde que tengo, desde que cuando empezó a volver la democracia, yo era un adolescente en Tacuarembó y le pregunté a mi padre qué era la democracia, pues yo no, francamente, estábamos en dictadura. Entonces me dijo, mire, son partidos políticos que compiten, tienen candidatos. Y me sacó un viejo libro que tenía Valle Ordóñez y me lo puso arriba de la mesa. Mire, usted tiene que leer este libro y aprender de este señor, que hace que los pobres seamos menos pobres o a lo mejor dejemos de ser pobres. Y a partir de ese momento, primero por tradición y luego por convicción, he militado siempre por el Partido Colorado. Siempre. He estado en las difíciles, ¿eh?
Mirá que yo era de los del 2004, 2005, cuando quedamos como quedamos y milité, integré la Secretaría de Educación en el primer gobierno frentista, que no teníamos absolutamente nada. O sea que yo voy a estar siempre trabajando por este partido. Porque este Partido Colorado y el vallismo ha hecho que yo esté acá. Yo siempre lo digo. Si no hubiese habido, yo tuve una gran familia, pero hubo gobierno, hubo un partido que creó esta sociedad tan vinculada a la justicia social, esta sociedad justiciera, que nos tendió la mano a los que venimos abajo. O sea que va a apoyar a Ganegui, gane, va a militar Ganegui. Pero yo creo, te lo digo francamente, es lo que he hecho toda mi vida. He trabajado siempre por el Partido Colorado y si por algo estoy en esto, junto a un gran equipo, y aprovecho a agradecer a toda la gente en todo el país que está acompañando con tanto corazón y con tanta pasión, es porque creemos que el Partido Colorado lo tenemos que recuperar, porque es una herramienta fundamental para el desarrollo futuro del país y para el fortalecimiento de la coalición de gobierno. Queremos un Partido Colorado fuerte, que defienda con convicción sus propuestas y que en definitiva siga avanzando en ese proceso necesario de recuperación que tenemos que ser conscientes que lo tenemos que tener. A propósito de los dimes y diretes dentro del Partido Colorado, y para terminar con este tema, Ernesto Talvi se expresó en las últimas horas y dijo que Ojeda heredó su legado. Hay mucha gente de Ciudadanos, sin embargo, con usted. Todos Ciudadanos, salvo excepciones. ¿Cómo? Todos Ciudadanos apoyan mi precandidatura, salvo excepciones. ¿Usted fue candidato a vicepresidente con Talvi? Sí, acompañé la fórmula y el ofrecimiento me lo hizo el propio Ernesto. Uh-huh. ¿Cuál es el legado que le deja Talvi a Ojeda? No sé, la verdad que no sé. La libertad es libre y no sé. El Ciudadanos surgió en el 2018 como un grupo de hombres y mujeres que llegaron para renovar la política. Fue madurando y hoy Ciudadanos, que integra el movimiento Crece junto con otras agrupaciones que se han ido incorporando apoyando mi precandidatura, es un sector que tuvo, cuando Ernesto abandonó y se fue, tuvo un trabajo muy importante de Adrián Peña para mantenernos a todos unidos. Uh-huh. Y ese sector evolucionó y de ser la propuesta y tener un buen plan de gobierno, muchos de nosotros ocupamos importantes cargos de gobierno y ocupan hoy. Entonces, ese sector Ciudadanos ha crecido, ha evolucionado, tiene una destacada un destacado reconocimiento en lo que ha sido su accionar en el gobierno y ese sector, en definitiva, es el que yo con mucho orgullo integro. ¿Y por qué Talvi hoy no los elige? Buena pregunta para Talvi. No para mí. No da notas. ¿Eh? Difícil hacérselo. No, no da entrevistas. Sí, me lo dijo un colega hoy que no contesta a nadie. Sí. ¿Pero por qué cree usted? Sí. ¿Eh? Sale por LinkedIn. ¿Por qué cree usted? Porque si todos Ciudadanos, incluso usted, que fue nada más y nada menos... Hay que preguntarle. Ciudadanos está acá. Uh-huh. Todos Ciudadanos prácticamente, salvo alguna excepción. Todos Ciudadanos está acá en columnado. Es así. Una pregunta... Usted sabe que el expresidente, dos veces presidente Sanguinetti, siempre ha tenido un rol muy activo en las campañas. En esta parece estar por fuera. ¿Lo ve así? ¿Usted ha tenido contacto con él? ¿Y por qué cree que ocurre eso? ¿Cómo que se mantiene al margen? Parecería. El presidente Sanguinetti está interviniendo y está apoyando a Tabaré Viera, ¿no? Yo lo he visto en muchos actos... apoyando a uno de los precandidatos. Pero con mucho menos actividad que otras ocasiones. Bueno, o sea, no está. Eran una presencia muy activa, protagónica, hoy no. Bueno, lo que pasa es que él renunció a la Secretaría General y alentó las precandidaturas y hoy está apoyando a una de ellas. O sea que tiene la actividad que creo considera que debe tener. Es una persona. Con 88 años, uh-huh. Que ha hecho mucho por el partido en su momento y que ahora considera que tiene que estar donde está. Quienes no formamos parte de la estructura política del Partido Colorado, por lo menos me pasa a mí, no entendemos qué sucede con Julio Luis Sanguinetti, que hay una especie de rechazo por parte del Partido Colorado, parece que apoya a Andrés Ojeda, pero Andrés Ojeda estuvo aquí y dijo que no forma parte, digamos, de su estructura, pero que sabe que se inclina a apoyarlo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué rol tiene Julio Luis Sanguinetti, si usted sabe? ¿Y qué pasa en la interna del Partido Colorado para con él? Yo les confieso que a mí me gustaría hablar mucho más de propuestas y por qué quiero ser candidato único a la presidencia que estar hablando de otros candidatos y centrar toda la entrevista en un solo precandidato o en alguien que está compitiendo. Sí les voy a decir,
Hoy salió una nota que se hizo pública donde se reconoce que Julio Luis Sanguinetti, el hijo de Julio María Sanguinetti, apoya a Andrés Ojeda. Uh-huh. Y eso lo sabíamos todos en el partido desde hace mucho tiempo, que estuvo en la gestación de esa candidatura. Lo sabemos, los que estamos en la interna lo sabemos porque tenemos militancia, hablamos con la gente, conocemos dirigentes, o sea que uh-huh. es así. ¿Usted siendo... piensa que detrás de Julio Luis está Julio María? Yendo entonces a las ideas y a sus propuestas, usted se ha parado muy firme, usted y todo su sector, con lo innegociable de regular el ingreso a las intendencias para formar parte de la coalición, sí. así lo dijo. ¿Qué lo hace pensar que no va a quedar solo en esta cruzada y qué lo hace defender de alguna manera con tanta fuerza esta idea? Porque yo quiero que gane la coalición. Para mí es absolutamente necesario. Y para que gane la coalición tiene que estar al lado de lo que la mayoría de la gente quiere. Y la gente quiere esto. Pero además, es innegociable también porque ya lo negociamos. Porque ya está en el acuerdo por el país. Ya está escrito. Lo que sucede ahora es que tenemos que hacer que las cosas sucedan. Y que en definitiva, efectivamente, en los gobiernos departamentales, y yo lo digo, si quieren ponerlo para todo el Estado, pongámoslo para todo el Estado. La transparencia debe ser la esencia. Y yo soy vallista. Y los vallistas, desde nuestros orígenes, hemos defendido la igualdad de oportunidades. Y el concurso para ingresar a un empleo público es ni más ni menos que igualdad de oportunidades. Y es por lo que tenemos que luchar. Miren, para mí es una cuestión hasta de principio, se lo digo francamente. Ya lo acordamos, ya están en compromiso por el país. Lamentablemente, yo les digo francamente, cuando nos dijeron que era un tema de constitucionalidad, presentamos un proyecto de reforma constitucional. Es lo lógico. Si es inconstitucional, ¿cómo lo solucionás? Con una reforma constitucional. Uh-huh. Estaba esperanzado, lo digo de verdad, que el Frente Amplio apoyara y que la bandera que muchos han levantado durante tanto tiempo de la transparencia que nosotros defendemos hiciera realidad. Y sin embargo, por mezquinos intereses políticos, partidarios, sectoriales, estratégicos, como el propio referente del Frente Amplio dijeron, no lo apoyaron. Yo y todo nuestro equipo, todo el movimiento Crece, la bancada de Ciudadanos, no vamos a bajar la bandera de la transparencia y vamos a seguir luchando, y eso es lo que vamos a hacer en la próxima coalición, porque reitero, ya lo tenemos acordado. ¿Y qué señales va a necesitar? Porque como usted dice, en el compromiso por el país estaba uh-huh. lo del ingreso a las intendencias, eso evidentemente no se cumplió. Usted dice que es innegociable que esto se incluya. Uh-huh. ¿Qué señales necesita? Porque escrito en el papel, evidentemente, no le dieron corte. No, quizás tendremos que buscar la redacción, porque los otros candidatos, incluso el Partido Nacional, se han pronunciado que están de acuerdo en avanzar. Ahora han dicho que están de acuerdo. Ustedes lo deben haber escuchado. Uh-huh. Entonces, bueno, ya existiendo acuerdo, bueno, vamos a escribirlo de tal manera que en el próximo gobierno de la coalición lo cumplamos efectivamente. Y ojalá... También se escribió la otra vez. ¿Eh? También se escribió la bueno, otra vez. Bueno, quizás hay que buscar cómo lo escribimos ahora para concretar. Silva, una, porque el Frente Amplio no le dio los votos para que prosperara. Ahora, puede suceder uno de los escenarios, no sé si es el más probable, que el propio Frente presente un proyecto vinculado a este tema, tiene 55 firmas de la Asamblea General y podría eventualmente... llamar a una consulta popular para las elecciones departamentales de mayo del año que viene. ¿Ahí usted acompañaría? O sea, obviamente usted no es senador ni diputado, pero su sector acompañaría. ¿No? Yo lo que le quiero decir es, nosotros estamos desde Adrián Peña en el Senado cuando presentó el proyecto, hasta ahora con el proyecto de reforma constitucional, levantando la bandera de las transparencias. Acompaña, entonces. Si el mecanismo que se ponga sobre la mesa es este o es otro, nosotros vamos a acompañar siempre, porque, reitero, es lo que la gente quiere. La gente quiere igualdad de oportunidades, no que haya el dedo para designar o que yo vaya a un comité político que conozca a alguien. La gente no quiere eso, y eso es lo que nosotros reivindicamos. Uh-huh. Pero yo no entiendo cómo... Porque además yo lo dije el día de la conferencia... cuando estábamos con la bancada de Ciudadanos, el sistema político le está dando un pésimo mensaje a la gente. Porque no importa el mérito, no importa el esfuerzo, ¿qué importa para entrar? Entonces, tiene que haber concurso y sorteo, o sorteo en todos los lugares. E incluso cuando te dicen, no, pero yo a veces necesito urgente, no hay problema, usted necesita urgente, perfecto. Vamos a hacer un llamado, evaluamos, establecemos los criterios objetivos, se conforma un listado y luego se designa del listado. Digo, para mí es tan sencillo, yo fui gobernante, ¿eh? Del organismo público más grande de este país, que es la ANEP, la de la educación. Decenas de concursos. Hicimos por primera vez un cronograma general de concursos,
concursos que hacía más de 10 años que no se hacían, los hicimos. Para estabilidad de docentes, adscriptos que hacía 11 años, directores unidocentes, ingreso de administrativo. La UTU le dio concursos a todos que hacía años que no habían, para secretario, para el grado 5, grado 7, grado 10. Es la manera de hacer las cosas bien, porque además no reclama la gente la profesionalización y la eficiencia del Estado. ¿Cómo se hace? Por eso en esa línea, y aprovecho y les meto una propuesta que parece que para nosotros es muy importante, nosotros con Diego Sanjurjo y todo el equipo hemos propuesto que las jefaturas de policía, las direcciones de las cárceles, las direcciones nacionales del Ministerio del Interior sean provistas por concurso y que un jefe de policía presente un plan estratégico de qué va a hacer en su departamento para mejorar la seguridad. Hay quienes dicen que a veces el concurso es la mejor forma de acomodar gente. Bueno, quienes lo dicen, que lo prueben. Yo digo la verdad. Cuando ustedes tienen las bases, la gente conoce las bases de concurso y podrá recurrir. Siempre, obviamente, hay una parte en las bases que, si usted la pauta, yo en la NEP muchas veces decía, bueno, esta entrevista hay que pautarla. O sea, porque hay una parte de entrevista donde claramente, pero hay un tribunal, hay un representante de los concursantes. Entonces, uno tiene que dar garantía en un concurso. Está el tribunal, está el representante de los concursantes, la parte de entrevista se pauta. Entonces, siempre puede haber cosas a mejorar o cosas mal hechas. Pero yo no tengo duda que lo que está mal hecho es que la gente ingrese a dedo. No tengo duda. Diego Sanjurjo, a quien usted mencionaba recién, lo mencionó dos veces esta noche, sí. Expresó hace pocos días, subir la vara, que hay que subir la vara, porque hasta ahora la discusión que tenemos en materia de seguridad en Uruguay es bastante triste. ¿Qué calificación le daría como profesor al gobierno en materia de seguridad? Bueno, este gobierno, y voy a decir, tenemos un gran mérito, que es haber frenado lo que venía estrepitosamente creciendo. Los homicidios serían varias decenas más, las rapiñas, las denuncias de rapiña, de hurtos, de abigeato. Sin embargo, disminuyeron las denuncias de esos delitos. Entre el 2005 y el 2019 no pararon de crecer. Este gobierno recibió, y yo no me canso de decirlo, y ¿saben por qué? En particular para aquellos que nos señalan con el dedo en materia de seguridad. La peor seguridad de la historia del Uruguay la recibió este gobierno. El Frente Amplio fue una catástrofe en materia de seguridad. Entonces ahora ellos mismos te dicen lo que hay que hacer. Ah, chiquito, un poquito de autocrítica. Porque los narcos escapaban caminando de la cárcel central, entre otras cosas. Entonces, ¿hoy hay problemas con la seguridad? Sí, hay. Y hay que reconocerlo. ¿Hay cosas para seguir haciendo? Sí, por supuesto. Por eso nosotros presentamos con nuestro equipo 20 medidas concretas para atender el tema de seguridad. En los tres pilares que tiene la seguridad. Y desde una premisa que para mí es clave. La seguridad no es solo la policía. La seguridad no es solo el Ministerio del Interior. Por eso yo dije, miren, hay que crear un comando unificado de lucha contra el delito y el presidente de la República tiene que estar al frente. Y tiene que estar el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de la Droga, la de lucha contra el crimen organizado, educación, salud, porque la seguridad tiene tres patas, prevención, represión y rehabilitación. Si vos no atacás todo eso, es imposible. Por supuesto que hay que reprimir y por supuesto que hay que proteger el derecho de la gente honesta y de la gente de bien. Y por eso tenemos propuestas específicas que hemos dicho. Pero si vos no atacás las causas y si después que tenemos 15.000 presos vos no trabajás en las cárceles, la salud mental, las adicciones y la educación, ¿cómo vamos a rehabilitar? Sí. Y después cuando salen, no los ayudás a que consigan un trabajo digno, previa formación en oficio. Este gobierno... Y tuve que decir que se gestó cuando yo estaba todavía, inauguró hace poquito, la primera UTU adentro de un establecimiento carcelario. Ya había cursos antes, pero este es un establecimiento educativo dentro de una cárcel. Que esto marca un antes y un después. No, decía, a propósito de las medidas, es verdad que han presentado numerosas medidas vinculadas a seguridad, ahora se viene también inserción internacional, sí. Obviamente educación va a estar arriba de la mesa. Pero está la pata del presupuesto, ¿no? O sea, tiene unas medidas muy detalladas en materia de seguridad que uno las lee y dice, bueno, acaba de hacer una derogación importante. Entre otras cosas, plantean aumentos sustanciales de los salarios de los policías. 50%. ¿No? Exactamente. Lo mismo para la educación, plantean llegar al 1% en ciencia y tecnología, ¿no? Es una vieja.
¿Tiene presupuestado eso? Porque siempre es el cuello de botella. Al propio Roversión le pasó con la transformación educativa. Sí, sí. Yo creo que acá hay dos cosas que son bien importantes. Primero es atender el crecimiento. Hay que trabajar fuertemente por el crecimiento y que lo que pronostica el Comité de Expertos del Ministerio de Economía se cumpla. Estamos con un crecimiento muy débil de un 1%, uno y poco en las últimas décadas. Tenemos que duplicar por lo menos eso. Eso va a generar mayor presupuesto y mayores recursos, pero a la vez también hay que administrar mejor. Yo soy un convencido porque administré el organismo más grande que siempre hay espacio para optimizar el uso de los recursos públicos. Entonces, entre crecimiento y mejora de la inversión y del gasto que se lleva adelante, vamos a poder atender esto. Mira, el aumento está estudiado por el equipo económico nuestro, de los policías ejecutivos, anda en el entorno de los 20 millones incrementales anuales, millones de dólares, que vamos a tener que asignar para atender esa situación. Es una plata, sí. Pero yo le pregunto a la gente, ¿hay que invertir en seguridad o no? Porque ese aumento de salario, yo quiero decir una cosa, no es solo que hay aumento de salario vinculado con formación, vinculado con entrenamiento y vinculado con efectiva asistencia y combate al delito. Porque no basta solo con aumentar el sueldo. Hay que ganar mejor, pero hay que prepararse, estar mejor preparado para hacer lo que tiene que hacer. Bueno, usted hablaba de la tarea en la educación, que fue la tarea suya. Y hablamos de seguridad. ¿Qué sintió cuando vio las imágenes de todos esos enfrentamientos de jóvenes frente a un shopping el fin de semana y todo lo que sigue ocurriendo? Sí, la verdad que es complejo, una situación compleja de una sociedad que tiene problemas de diversa naturaleza, en donde hay diversos componentes que tienen que interactuar. Le doy un lugar protagónico a la familia, no tengo duda. Las familias con nuestros hijos jugamos un rol crucial en sustituirlo. ¿Y la educación en eso falló? Luego la educación cumple el segundo rol. Yo siempre digo, nosotros tenemos dos casas, nuestra casa, nuestro hogar, y luego los establecimientos educativos, donde nos desarrollamos también como personas en diálogo y en convivencia con otros pares. Entonces la educación tiene que jugar un rol importante, las instituciones como el Instituto Nacional de la Juventud también, tienen que desarrollarse acciones para, yo diría, el fortalecimiento de cosas esenciales para la convivencia social. ¿Por qué no se desarrollaron hasta ahora en este gobierno? Pero además es un cambio cultural, es muy profundo. Totalmente, totalmente. Por eso yo creo que hay que tener el trabajo junto con especialistas, no solo los docentes, otras especialidades. Nosotros, por ejemplo, en la educación, mientras yo estuve, y sé que se sigue haciendo, fortalecimos los psicólogos, se designaron muchos psicólogos para acompañar a los docentes, otras profesiones que también estuvieran ahí. Pero yo creo que este país, si usted me pregunta, ¿cuál sería el desafío que este país tendría para atender la diversidad de temas que tiene que atender? Mira, yo digo que son cuatro. Coordinación, articulación, planificación y profesionalismo. No tengo duda. Que si nosotros logramos impregnar de eso mucho más al gobierno nacional y a todos sus estamentos en diálogo con la sociedad civil organizada y con la sociedad en su conjunto, vamos a poder mejorar mucha cosa. Doctor Robert Silva, la seguimos en otro momento. Bueno, un gusto, un gusto. La próxima le hablo de todo lo que tenemos para el combate a la pobreza. Bueno, muy bien. ¿Quiere decir un minutito algo? No, realmente como país no nos podemos resignar a lo que nos está pasando, el alto porcentaje de pobreza infantil. Por eso presentamos una batería de medidas para atender a los adultos, en particular responsables que tienen a los menores en situación de pobreza, atendiendo a los niños. Prioridad vivienda, prioridad salud, sistema de cuidados, CAIF de tiempo completo para ello, pero unido a ello, prestaciones sociales con contraprestación, formación, capacitación, formalización en el marco de una inclusión laboral de las personas, porque es la manera de lograr un ecosistema positivo para que el país avance y sobre todo la inequidad que existe se achique. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Gracias.